personas en situación de calle, ¿no? Bien, ¿y cómo es justamente vivir allí o dormir justamente? Porque es lo que hacen estas personas. Tratan de buscarse la vida durante el día y en la noche buscan un lugar, un refugio, principalmente del frío, pero ¿cómo es esa vivencia? Sí, tal cual. El año pasado vivían las 24 horas ahí. Tuvieron la posibilidad de conseguir personas solidarias que les acercaran un almuerzo y una cena. No podían salir, obviamente, por Por la pandemia, cuarentena. claro. Y este año, bueno, cambió un poco esa situación. Ingresan a partir de las 20 horas. Hay un policía en la entrada que les pregunta sobre sus antecedentes la primera vez que ingresan. Y una vez que se comprueba, obviamente, que no tienen ningún problema legal, no están comprometidos con la ley, obviamente, pueden ya ingresar y pasar la noche ahí recibiendo una cena que también se las da el Grupo Halcón, se denomina el Grupo Halcón, un grupo de mujeres muy solidarias, son 30 en total, que se van turnando un día cada una para que a ninguno le falte la comida, ¿no? Son Bien. personas, algunas con problemas laborales. Otras intentan trabajar día a día en la calle, básicamente sobreviven, ¿no? De alguna manera. Sí, y estas las personas que viven allí, que duermen allí, son personas fijas, son siempre las mismas, se van renovando, van buscando nuevos lugares para dormir. Y en general los que están ahora han estado anteriormente en otros refugios, por ejemplo, en el refugio Teresa de Calcuta, que era un refugio administrado por el Estado, por Desarrollo Humano, que lamentablemente cerró sus puertas el año pasado y muchos de los que allí estaban tuvieron que buscar un nuevo lugar, como en este caso el refugio Proyecto Águila Sí. o el refugio Papa Francisco, que es el otro que también está funcionando donde antes era urgencias del Hospital Rawson, que en este momento lamentablemente son solamente dos refugios Sí. habilitados, ¿no? A nivel Son muy provincial, pocos. muy pocos teniendo en cuenta la cantidad de personas en situación de calle que hay, que la verdad que son muchos y cada vez más. Claro. Justamente por la pandemia también, ¿no? Sí, seguramente la pandemia agravó esta situación de encontrar personas que dormían en la calle y también el hecho de no poder tener un trabajo estable o la forma justamente que ellos tenían para ganarse la vida. ¿Cuántas personas me dijiste que están allí en este refugio? Actualmente el refugio tiene capacidad para 8 personas y son 6 las que están pasando las noches de lunes a lunes, Sí. eso es todos los días, recibiendo la cena. Cuentan también con un horno eléctrico, esto lo destaco especialmente porque hace unos meses también empezaron a hacer pan, empezaron a generar recursos propios también para salir adelante, para generar ingresos. Bien. Tienen un horno microondas donde también cocinan a veces. La verdad que ellos lo que intentan básicamente es salir adelante con los recursos que tienen, usando también la imaginación, la Claro. solidaridad de la gente. Tratan de sobrellevar un poco la crisis, el mal momento que les toca vivir actualmente, ¿no? Sí. Pero básicamente lo que me sorprendió fue eso, el impulso que tienen para generar sus propios ingresos. Ellos no quieren en realidad depender de nadie, ellos Sí. quieren que les den una oportunidad, básicamente para demostrar que pueden y saben cómo trabajar, ¿no? También. Claro, eso es bueno que lo que destacás, Francisco, que no buscan solamente recibir ayuda, sino buscan la forma de ellos ganarse el dinero, el pan para poder continuar. Sí, exactamente. Una de las cosas que nos destacaban de los pedidos en realidad era el pedido de oportunidades, ¿no? Por parte de empresarios para que les den un trabajo como corresponde, ¿no? Con todas las de la ley, un trabajo en blanco, por la capacidad que tienen ellos de realizar un montón de tareas. Por ejemplo, Luis es colega nuestro, también está trabajando ya aquí los días domingo en el programa La Canasta, está haciendo Sí. locución. Luis pasa sus días ahí con su hijo Manuel. Manuel también lo han conocido acá, lo han tratado también. Es gente que tiene muchas ganas de demostrar lo que puede hacer, lo que necesita, justamente para hacerlo son oportunidades. Y como bien decías, los empresarios, la gente, ¿tiene esos prejuicios? ¿Le dan las oportunidades cuando saben que son personas de la calle? ¿Le intenta dar una mano o directamente son rechazados por el temor justamente a lo que puede llegar a pensar? Y la verdad que hay de todo. Ahí en la nota, por ejemplo, cuento la experiencia de Viviana de hace 2 años que está con el refugio. Y actualmente, por ejemplo, al ingresar al refugio en la heladera, hay una lista con nombres y Sí. documentos de gente que ya no puede ingresar más al refugio. O sea, que ha tenido alguna dificultad o algún problema Bien. realmente y bueno, ha pasado.
por un lado, pero por otro lado tenemos gente que no es conflictiva para nada, uh-huh. que no tiene ningún problema de adicciones o de violencia, sí. que es lo que en algún momento pasó en el refugio con algunas personas, pero no todos son así. Claro. Creo que hay que sacarnos los prejuicios y la estigmatización de que por ser gente que vive en la calle es de tal o cual manera, uh-huh. lo cual no ocurre en realidad, no es así. Hay personas buenas y malas como sí, en todas partes. En cualquier partes, momento, ¿no? En cualquier lugar, no hay que generalizar porque eso lleva justamente a la estigmatización. Pero hubo un momento, nosotros haber hecho alguna nota durante el 2020, en el medio de la pandemia, de que había muchas personas en la calle que preferían dormir en la calle justamente por esto que vos comentás de alguna situación, conflicto, miedos a robo y demás. Uh-huh. Eso se dio en 2020, sí. por ejemplo, o años anteriores. Sí, bueno, 2020 fue un año realmente atípico. Sí. Ocurrieron un montón de situaciones que, por ejemplo, nos comentaban que con tal de no estar aislado uh-huh. o encerrado, mejor dicho, las 24 horas, mucha gente no elegía ir al refugio, sino elegía permanecer en la calle claro. con cierta libertad, entre comillas, ¿no? Porque tampoco estaba permitido, teniendo en cuenta la situación de cuarentena uh-huh. y lo que implicaba también un riesgo para ellos y para la gente, ¿no? En general, sí, sí, sí. O sea, alguien durmiendo en la calle, o sea, más allá de su vida, también pone en riesgo a los otros en esta situación sí, puntualmente de pandemia, de cuarentena. Uh-huh. Pero no, en general, los que están actualmente... Uh-huh. están en el refugio y eligen vivir ahí, en este momento al menos, ¿no? Hasta que puedan, como te dije anteriormente, conseguir algún trabajo, sí. poder salir de esta situación tan complicada que le puede pasar a cualquiera, ojo. Sí, también, sí, seguramente. También están muchos que, por ejemplo, tuvieron una vida, un trabajo también en blanco, como corresponde, y de golpe, de la noche a la mañana... se quedan uh-huh. en la calle y tienen que volver a reinventarse, ¿no? Claro. También bueno, pasa eso. Sí, los que te conocemos, Francisco, sabemos justamente que sos un aventurero, te gusta hacer cosas diferentes. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia, esta nueva aventura, por decirlo así, entre comillas, ¿no? De vivir esa noche. ¿Cómo lo sentiste la verdad vos particularmente? Que me sentí muy bien. Sobre todo a la hora de hacer el programa de radio, bueno, uh-huh. fue como la introducción claro. ahí al grupo, a conocer a los muchachos que están actualmente. Y fue una grata sorpresa también ver cómo se manejan adentro los códigos, ¿no? Uh-huh. Que existen también, obviamente, como en todo grupo. Sí. La solidaridad, la colaboración de los chicos a la hora de, por ejemplo, de poner la mesa, de cocinar, de servir, uh-huh. de lavar. Sí. Cada uno tiene una función específica, bien. se la reparten, digamos, las funciones. Y está bueno eso porque también demuestra como una organización interna bastante interesante. Uno uh-huh. quizás... al no vivir esas situaciones no lo sabe o tiene ciertos prejuicios, como te dije anteriormente. Claro. Cree que todo es un caos, que adentro es un descontrol, y la verdad que no es así. Obviamente Viviana colabora también muchísimo, Viviana Fornés, uh-huh. es de destacar la tarea que hace y que ya viene haciendo también sí. hace mucho tiempo, y cómo organiza este grupo de hombres de distintas edades, ¿no? También porque cada uno tiene una realidad distinta, uh-huh. una situación diferente. Y es muy muy loable, muy destacable la tarea de Viviana en ese sentido también para organizar todo esto. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ella les entrega las sábanas, por ejemplo, las frazadas, las almohadas, todo uh-huh. para que ellos se hagan cargo de su realidad ahí adentro, ¿no? Bien. Ahí estamos viendo justamente en pantalla, Francisco, los números de contacto justamente para las personas que quieren ayudar al refugio. ¿Qué es lo que piden y qué es lo que más están necesitando? Y también dónde queda justamente si hay alguien que quiera ir al refugio para ayudar. Sí, el refugio está ubicado a 6 cuadras de la terminal de ómnibus por la calle Estados Unidos. Bien. 1330 sur, 6 cuadras hacia el sur de la terminal. Y en este momento lo que más se necesita, que destaca Viviana, son elementos de limpieza sobre todo, que uh-huh. es lo que la gente por ahí tiende a no donar. Habitualmente se dona mucha lo que comida o sí. ropa, básicamente. Pero hizo hincapié en los elementos de limpieza, como shampoo, por ejemplo, alcohol en gel, jabón, claro. todo ese tipo de elementos básicos hoy en día. Básicos y que aparte se utilizan sobre todo en la hora en que están ellos, ¿no? Sí. O sea, a la hora de bañarse, por ejemplo, de desayunar, al levantarse. Básicamente son elementos que hacen falta y que por ahí no uh-huh. la gente tiende a no donar habitualmente, ¿no? Eso, sí. hacer especial hincapié. Bien, bien. Bueno, Francisco, te agradecemos entonces justamente por traernos esta linda noticia, en realidad, con respecto a cómo se vive un refugio. Linda, obviamente, por las personas que viven allí, pero para sacarnos estos prejuicios, justamente, uh-huh. que vos bien remarcabas varias veces en la nota, de que hay gente de bien que necesita también una ayuda y una oportunidad, principalmente.
Tal cual. Y destaquemos que a partir de este jueves 1 de abril, a partir de las 15 horas, por la página del refugio, que es Proyecto Águila Refugio, sí. En vivo y en directo se va a transmitir este programa Alas Picantes, hecho totalmente por ellos, donde de alguna forma abren la ventana para que todos podamos ver cómo viven, qué necesitan, cuáles son las motivaciones, los deseos, los sueños también sí. de los chicos, ¿no? Es importante destacar, justamente para sacarnos esos prejuicios y esos estigmas que a veces uno trae ya de antemano, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, sí, la verdad son ejemplos de lucha también, porque hay que vivir y subsistir justamente en este entorno tan complicado de la calle. Bueno, muchas gracias, Francisco. Tal cual. Gracias, José, a vos y a toda la producción por la invitación. Bien, bueno, me voy a trasladar nuevamente hacia el otro sector, le agradecemos justamente a Francisco por la participación y es bueno justamente conocer estas historias que por ahí uno las da por sentado o por ahí mucha gente trata de mirar para un costado cuando